Damas y caballeros, buenos días. Hoy es un día especial. Esta ceremonia es la celebración más importante y sublime de toda institución educativa. Entregamos a la sociedad un grupo de estudiantes legalmente graduados, formados en las diferentes disciplinas del conocimiento y preparados para continuar su futuro. Es por ello, y aún en las circunstancias, que este no es un evento más. Es la ceremonia de graduación virtual del Colegio La Estancia San Isidro Labrador, jornada tarde. Sean todos bienvenidos. Programa por el cual se realiza la programación Proclamación Virtual de Bachilleres bajo la plataforma virtual de Teams. Saludamos a los integrantes de la mesa directiva, señora rectora María Virginia Salinas Bustos, secretaria académica Jamie Castañeda, docentes administrativos e invitados especiales. Orden del día. Primero, entrada de graduandos. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, himno de Bogotá, Distrito Capital. Cuarto, himno del Colegio La Estancia, San Isidro Labrador. Quinto, intervención de la señora rectora, María Virginia Salinas Bustos. Sexto, lectura del acta de graduación a cargo de la secretaria académica, Jamie Castañeda. Séptimo, lectura del diploma de bachilleres a cargo de la señora rectora. Octavo, proclamación de bachilleres año 2020, jornada tarde. Noveno, intervención musical. Décimo, toma de juramento por parte de la señora rectora. Décimo primero, palabras de la estudiante Nicole Castaño del grado 1101, jornada tarde. Décimo segundo, entrega de menciones especiales. Décimo tercero, marcha final. Iniciamos nuestro programa invitando a las personas que se encuentran al otro lado, a la mesa directiva, que nos pongamos de pie para dar inicio con la entrada de los graduandos. Desde sus casas, permanecemos de pie, los invitamos a entonar el himno nacional de la República de Colombia.
Tercero, himno de Bogotá, Distrito Capital. Orgullosamente estancinos, padres de familia, bachilleres y docentes, entonamos con alegría el himno del Colegio La Estancia, San Isidro Labrador. Es el símbolo de la integración. De sus aulas salimos siendo hermanos, bachilleres formados por la unión. De sus aulas salimos siendo hermanos, bachilleres formados por la unión. Avancemos con fe y entusiasmo. Nuestro ideal, y en el centro educativo La Estancia, nuestros logros nos dan la identidad. Es el arte, la ciencia y la cultura, enseñanzas que imprime el profesor. Excelencia por convicción el lema que aprendemos en nuestra formación. De sus aulas salimos siendo hermanos, bachilleres formados por la.
Seguiremos siendo hermanos, bachilleres formados por la unión. Juventudes luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Juventudes sin frenos ni cadenas, siempre libres que exigen sinceridad. Soy valiente estudiante estancido, soy semilla de amor y de unidad. En defensa de la vida no divino, construyendo el orden y la paz. El centro educativo, la estancia, es el símbolo de la integración. De sus aulas salimos siendo hermanos, bachilleres formados por la unión. De sus aulas salimos siendo hermanos, bachilleres formados por la unión. Intervención de la señora rectora María Virginia Salinas Bustos. Buenos días, docentes, coordinadores, orientadores, padres de familia y graduandos. Hoy ustedes, promoción 2020, después de 8 meses de estar viviendo la pandemia SARS-CoV-2 y afrontar todos los cambios que ella ha conllevado, tal como confinamiento, aislamiento social, normas de bioseguridad, nunca, ni ustedes ni ninguno de nosotros nos imaginábamos esta situación. La vida nos dio esa oportunidad, sí, oportunidad para sacar lo mejor de cada uno, resaltar habilidades, talentos. Promoción 2020, han aprendido a asumir los retos de la vida que la vida les ha puesto durante este año, retos de una gran complejidad, los cuales los ha desafiado a transformar sus prácticas diarias de estudio, de deporte, de reuniones con la familia, con los amigos, retos que los ha llevado a preguntarse ¿para qué está pasando esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Un 2020 lleno de acompañamiento familiar, conllevando a un aprendizaje de nuestras familias, resignificando el valor de las pequeñas cosas. Quisimos volver a ver en este 2020 a ustedes, a cada uno de ustedes. No fue posible. Sin embargo, desde orientación se diseñaron talleres para estar más cerca de ustedes, para ayudarles con el manejo de las emociones. La palabra resiliencia es de mis favoritas desde que estaba en el colegio cursando mi bachillerato. Siempre la he inculcado a mis estudiantes porque es esa valentía que tenemos los seres humanos para salir adelante sin importar todos los obstáculos que nos pongan. Y ustedes, promoción 2020, sí que son resilientes. Este SARS-CoV-2 fue un gran desafío para el equipo docente. Agradezco enormemente a cada uno de los docentes, directivos docentes, orientadores por la enseñanza remota Aprende en Casa, con guías, cartillas, siempre pensando cómo crear aprendizajes más significativos. Felicitaciones a los padres de familia por estar al pie de sus hijos. Gracias por trabajar en alianza con el colegio. Me despido con un fragmento del poema No te olvides de ti, no te olvides de tus sueños, no te olvides de que al final la única persona que está contigo siempre, día y noche, hasta el fin de tus días, eres tú. No dejes que tus prisas invadan tu paz, que tus miedos opaquen tu luz. Brilla con toda la luz que ya eres. Felicitaciones, graduando. Sexto, lectura del acta de graduación a cargo de la secretaria académica Jamie Castañeda. Buenos días. Colegio La Estancia San Isidro Labrador, institución educativa distrital, jornada tarde, acta general de grado número 23. En la ciudad de Bogotá, a los 19 días del mes de noviembre de 2020,
se reunieron en la rectoría del colegio con el fin de formalizar la graduación de los estudiantes de grado 11, la rectora María Virginia Salinas Bustos y la secretaria académica Jamie Paola Castañeda. El Colegio La Estancia San Isidro Labrador, institución educativa distrital, aprobado oficialmente por la Secretaría de Educación del Distrito mediante resolución de integración número 1677 del 28 de mayo de 2002 para los niveles de educación preescolar, básica y media académica. Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los estudiantes que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al nivel de educación media académica, se procede a otorgarles el título de bachiller académico. Tomado del libro de actas generales de grado número 23, de fecha 19 de noviembre de 2020. La presente acta contiene 77 graduandos. Comienza con el nombre de Acevedo Oyola Nicolás Mauricio y cierra con Viveros Cifuentes David Estive. En constancia de lo anterior, firman María Virginia Salinas Bustos y Jamie Paola Castañeda, secretaria académica, a los 19 días del mes de noviembre de 2020. Gracias. Bien, se llegó el momento más esperado por todos. Bachilleres Jornada Tarde, octavo, proclamación de bachilleres. Vamos a hacer lectura del diploma de bachiller a cargo de la señora rectora. La República de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional y en su nombre el Colegio, la Estancia San Isidro Labrador, institución educativa distrital, jornada tarde, autorizado por la Secretaría de Educación de Bogotá, Distrito Capital, según resolución de integración número 1577 del 28 de mayo del 2002, confiere a Acevedo Oyola Nicolás Mauricio, el título de bachiller académico por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de educación media académica según los planes y programas vigentes, artículo 28 y 22 de la ley 115-1994. Rectora María Virginia Salinas Bustos, secretaria académica Jamie Paola Castañeda Melo, dado en Bogotá los 19 días del mes de noviembre del 2020, acta general de grado número 023, de 2020, folio 01. Iniciamos con Acevedo Oyola Nicolás Mauricio. Ardila Huitrago Marlon Steven. Arenas Ojeda Karen Juliet. Arisa Sánchez Nicole Dayana. Beltrán Duarte, Viviana Andrea. Beltrán Martínez, Dylan José. Briñez Suárez, Andrés Ferney. Huitrago Gaona, Lizeth Dayana. Camacho Quiroz, Ana Milena. Camás Camelo, Angie Viviana. Canacue Áviles, Jenny Caterín. Cárdenas, Joseph David. Casas Hernández, Diego Alejandro. Castaño Fernández, Nicole. Chiguazuque, Derli Dayana. Cortés Espitia, Harold. Jupa Espinosa, Omar Steven. Franco Giraldo, Angie Paola. Fresneda Pineda, Johan David. Gamboa Guzmán, Ligimar.
García Peña, María Elisa. Gómez Melo, Ana Gabriela. Gómez Méndez, Johan David. González Guerra, Natalia Estefanía. Guarín Fernández, Anderson Andrés. Guzmán Bolaños, Sebastián. Guzmán Calderón, Valentina. Henao González, Ginette. Hernández Arias, Josman. Hoyos Ortega, Lady. Ibáñez Blanco, Angie. Lemos Pulido, Mara Fernanda. León Pereira, Marjorie Alejandra. López Gómez, Miller David. Lozano Saldaña, Edilson. Lugo Toledo, Kevin Santiago. Malambo Lozano, Marisol. Martínez Mosquera, Yarixa. Medina Maecha, John Alejandro. Mejía Marín, Andrés Felipe. Mendoza Ramírez, Giancarlo. Mora Bernal, Ana Sofía. Morelo González, Carmen Luisa. Moreno Castiblanco, Angie Tatiana. Moreno Uribe, Evelyn. Muñoz Galindo, Jonathan. Olaya Olaya, Natalia. Ortiz Ramírez, Ludwin. Oyola González, Estrellita. Patiño Castiblanco, Luisa Natalia. Patiño Celi, Gerson Santiago. Peña Martínez, Gina Alexandra. Peña Valencia, Linda Charit. Pérez Puertas, Laura. Pineda Orjuela, Oscar Daniel. Quintero García, Adriana Sofía. Quiñones Acevedo, Miguel Ángel. Rairán, Kevin Julián. Ramírez Romero, Laura Daniela. Ramírez Ruiz, Vanessa. Ramírez Tapiero, Yuri Milena. Rendón Mejía, Estefanía. Rodríguez Romero, Lina Fernanda. Rojas Villamil, Laura Jimena. Romero Salgado, Jessica Joana. Ruiz Muñoz, Sandra Daniela. Saavedra Gómez, Nubia Andrea. Sánchez, Paula Valentina. Segura Flores, Angie. Segura Urrego, Johan Smith. Solano Tolosa, Michael Steven. Soto Sánchez, John Alexander. Suescun Tapur, Carlos Alberto. Tobar Aragón Hamilton. Valverde Grueso, Lina Marina. Vega Arango, Diego Fernando. Y cerramos con Viveros y Fuentes, David Steven. Intervención musical. El Colegio La Estancia, a nuestros bachilleres de la jornada tarde, les quiere regalar la siguiente canción, La Amistad, de Laura Pausini, interpretada por la estudiante Ionelsis Gabriela da Corte, la exalumna Dayana Pérez en la guitarra y la docente Diana Mora. Se te va, no te digo cómo, pero
brazos del otro es el destino. En la misma calle, bajo el mismo cielo, y aunque todo cambie, no nos perderemos. Abre los brazos, mándame un aviso, no te quepa duda, yo te encontraré. Toma del juramento por parte de la señora rectora. Graduandos, en sus casas en cuatro tiempos. 1, 2. Juráis por Dios, por la patria, el colegio, la estancia San Isidro Labrador, cumplir fielmente los valores que se le han inculcado. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios, la patria, el colegio, la estancia San Isidro Labrador os premien, de lo contrario os demanda. 3, 4. Los declaró bachilleres. Décimo primero, palabras de la estudiante Nicole Stephanie Castaño Fernández, grado 1101, jornada tarde. Bogotá, 19 de noviembre del 2020. Estimada rectora, coordinadores, docentes, padres de familia, estudiantes y todos los acá presentes, buen día. Hoy esta reunión es motivo de alegría, a pesar de que no fue el año que esperábamos y que nos faltó por hacer muchas cosas que teníamos pensado hacer. También nos dejó una enseñanza muy grande, no todo en la vida será como lo tenemos planeado. A veces nos da una vuelta inesperada, sé que no fue nada fácil terminar nuestro colegio de esa manera, pero hoy podemos decir sí pudimos. Con esfuerzo y dedicación logramos todo lo que queremos, porque aprendimos que sin importar con qué nos sorprenda la vida, siempre debemos ver el lado positivo y tener mucha resiliencia. Fueron largos años de formación en donde conocimos a personas increíbles, en donde cada año aprendimos algo nuevo, en donde se formó nuestra segunda familia. ¡Qué cantidad de sentimientos encontrados! Felicidad por haber logrado esta primer meta y al mismo tiempo melancolía y nostalgia, porque sabemos que nuestra vida cambiará, que el colegio quedará en el pasado como un recuerdo muy agradable, y por no haber compartido presencialmente este día tan importante con nuestros compañeros y profesores. Fue tan bonito conocer a personas tan maravillosas, de las cuales aprendí cosas diferentes. Puede que después de hoy cada uno tome su propio camino y que tal vez perdamos comunicación, pero también sé que en nuestro colegio forjamos grandes amistades, las cuales seguirán en nuestras vidas. Tal vez podamos tener miedo, pues pasaremos a un mundo diferente, a un ambiente que no conocemos, pero debemos tener claro lo que queremos y qué debemos hacer o no para poder lograrlo. Ya tenemos las bases y somos conscientes de qué consecuencia tendrá cada acción que hagamos. Solo nosotros sabemos si lo que hacemos nos acercará más o, por el contrario, nos alejará de nuestras futuras metas. Gracias a todos aquellos que aportaron a nuestra formación. Ahora somos capaces de afrontar cualquier reto que nos ponga la vida, pues son las que por años nos inculcaron en nuestra institución. Compañeros, espero de todo corazón que si más adelante decidimos reunirnos de nuevo, todos podamos decir con orgullo que estamos logrando nuestros sueños,
que somos lo que queríamos ser. A ustedes, maestros, también quiero agradecerles por su tiempo, por su dedicación, por su paciencia, por su entrega. Sé que la mayoría de nosotros conocimos a profesores que dejaron una huella en cada uno. Recordemos a los maestros que estuvieron durante este proceso, pero que por diferentes razones hoy, en este día, no pudieron estar presentes. También sé que este año llegaron varios profesores nuevos. Algunos, lamentablemente, no pudimos conocerlos en persona, pero que hicieron parte de este último año. Sin ustedes, esto no se hubiera logrado. Pido disculpas por las veces que los hicimos enojar. Gracias por escucharnos y ser más que profesores, nuestros amigos. A usted, rectora Virginia Salinas, muchas gracias por estar al tanto de todo lo que pasa con cada alumno, por mejorar nuestro colegio cada vez más, por querer y trabajar día a día para que nosotros, los estudiantes de este colegio, salgamos mejor preparados. De todo corazón, muchas gracias por su gran dedicación a esta institución en general. Chicos, somos la promoción 2020, quedaremos en la historia y para ser realistas puedo atreverme a decir que fuimos, somos y seguiremos siendo la promoción más fuerte. Aprendimos lo que otras no, vivimos lo que otras no, y eso nos hace diferentes y únicos. Recordemos siempre luchar por lo que queremos, sin importar los obstáculos que se nos pongan en el camino. Cada obstáculo es una prueba y la única forma de poder alcanzar nuestro mayor sueño es pasando todas estas situaciones, aprendiendo a reponernos, a levantarnos y a ser cada vez más fuertes. Recordemos siempre nuestra segunda familia, recordemos los momentos que vivimos con los compañeros de nuestro salón y en general del colegio, con los maestros, las clases de educación física en el patio, la fila tan larga que había que hacer en la cafetería, cuando no podíamos ni levantarnos a preguntarle algo al profesor, porque al llegar al puesto ya nos habían hecho empanada. Recordemos todo y recordemos con alegría. Tengamos siempre en cuenta que nosotros somos la oportunidad del cambio, el futuro de nuestro país. Y la única forma para lograrlo es por el camino de la educación, del aprendizaje. Por último, y siendo ellos los más importantes, nuestros padres, porque son nuestra razón de ser, ellos son el motor y son nuestra guía por siempre. Por eso hoy, en la culminación de mi primer meta, se lo quiero dedicar a ellos. Gracias, padres, por ser quienes son. Les deseo lo mejor en este nuevo camino, que consigan y cumplan todos y cada uno de sus sueños. Y recuerden, la educación formal tiene sus luces y sus sombras. Nuestro esfuerzo, más allá de que hoy seamos graduados, puede servir para dar energía a las luces y hacer desaparecer las sombras. Gracias. Décimo segundo. Entrega de menciones especiales. El Colegio La Estancia San Isidro Labrador, Jornada Tarde, quiere hacer un reconocimiento especial a sus bachilleres en las siguientes categorías. Mejor Bachiller 2020, Jornada Tarde, concedida a Tobar Aragón Hamilton Steven, del grado 1102. Categoría Excelencia Académica. Castaño Fernández, Nicole Stephanie, del grado 1101. Suescun Tafur, Carlos Alberto, del grado 1102. Y Quintero García, Adriana Sofía, del grado 1103. Categoría, Esfuerzo y Superación. Se concede mención a Medina Maecha, John Alejandro, del grado 1101. Cupa Espinosa, Omar Steven, del grado 1102. Pérez Puertas, Laura Catherine, del grado 1103. Categoría, Sentido de Pertenencia. Cárdenas, José David, del grado 1101. Morelo González, Carmen Luisa, del grado 1102. Peña Valencia, Linda Charik, del grado 1103. Y en el día de hoy, la señora rectora quiere agradecerles y hacerles un reconocimiento especial a nuestros bachilleres 2020. Quedan ustedes con la señora rectora. Gracias, Osquitar. Bueno, año difícil, como lo decía Nicole,
Pero creemos que se lleven un recuerdo para toda su vida. El colegio ha hecho una cajita. Está marcada con cada uno del nombre de ustedes. La cajita contiene, voy a tomarme el atrevimiento de mostrar estas fotos, contiene una foto individual, una foto grupal, una agenda marcada con el escudo del colegio, un esfero también marcado, y una estola, ¿me ayuda? Una estola donde está el escudo del colegio y promoción 2020. Pongámonosla. Listo. Ese es un pequeño detalle que queremos que lo tengan siempre en sus corazones para que sepan que esta siempre será su casa. Muchas gracias. El diploma lo pueden reclamar con las actas el día martes 24 de noviembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde, jornada continua. Muchas gracias. Nuevamente, muchas felicitaciones a nuestros graduandos, deseándoles los mejores éxitos desde la distancia. Se despiden de su colegio, marcha final.